Soy Juan Gabriel Arias, soy párroco de la parroquia Natividad de María del barrio de Barracas. Muchos me presentan también como hincha de Racing o fanático de Racing. No es tan así, porque en realidad yo soy enfermo de la cabeza de Racing. Yo a los 12 años empecé a ir a la cancha con un amigo y empecé a llevar a mi familia a la cancha. Con la fe siempre fui una persona religiosa. La pasión por Racing y por la fe y por el amor a Dios son dos cosas que no se pueden separar, son dos cosas que van unidas, no que se complementan. Yo cuando estoy en la cancha no dejo de ser sacerdote y de hecho mi función en Racing es hacer todo trabajo solidario, social, ayudar a distintas ONGs o organizar campañas solidarias. Y además cuando estoy en la cancha me preguntan por bautismos, me piden que visite presos, enfermos, lo que sea, ¿no? Mi tarea es muy sacerdotal dentro de Racing, en la tribuna. Yo soy vocal de la comisión directiva y estoy al frente del departamento solidario de Racing, del Racing Solidario. Desde el año 2000 que misiono en Mozambique, allá soy sacerdote, voté un trabajo pastoral, social y también a Racing lo llevo. Siempre llevo camisetas de Racing. El equipo donde juego allá jugamos con la camiseta de Racing y regalo de distintos lugares camisetas de Racing. El argentino es un tipo pasional por el fútbol en general. Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele envuelto en una bandera. La celeste y blanca, color que llevó en mis venas, por esa pasión reloca que siento por la KD. Yo quiero a la gente bailando y de fiesta, como hace esta banda que siempre te alienta.